Radio Natividad 101.7 FM presenta Curso Bíblico con Monseñor Mario Moronta desde la capilla de la Casa Episcopal de San Cristóbal. Radio Natividad y el Diario Católico de Venezuela les da la bienvenida al curso Introducción a los Escritos de San Pablo con Monseñor Mario Moronta y el presbítero Edwin Contreras. Este curso es avalado por la Universidad Católica del Táchira y el Instituto Universitario Eclesiástico Santo Tomás de Aquino. Bienvenidos nuevamente a esta parte del curso de San Pablo, donde estudiamos el cuerpo paulino. ¿Cómo se formó el cuerpo paulino? ¿Cómo llegó hasta nuestras manos? Porque para las comunidades no fue tan fácil reunir todas las cartas de San Pablo y presentarlas a la iglesia de manera oficial. No. Recordamos un poco los medios de comunicación para cualquier duda o cualquier momento de investigación: www.diócesisdesancristobalonline y el correo electrónico intropablo@gmail.com. Aquí nos pueden mandar toda la información o todas las preguntas, y también aportes que vayan encontrando en sus estudios, en sus reflexiones. La primera parte que vimos en la clase anterior, recordemos que la dedicamos a conocer a Pablo como escritor, y dimos el nombre de todas las cartas de Pablo con algunas características especiales, como la ubican los autores, como son las cartas mayores, las cartas de la cautividad, las cartas pastorales y la carta a los hebreos. También vimos cómo hizo Pablo para escribir, cómo se identifica él como escritor, y vimos que una de sus frases importantes que movió toda la sumisión es: ay de mí si no proclamo el evangelio. Esto le motivó muchísimo hasta hacerse presente en medio de las comunidades, porque Pablo iba primero a la evangelización y luego regresaba y una manera de acompañar las comunidades era con la escritura. Entonces dijimos que la misión estaba siempre acompañada de la escritura. Pablo pasa de la misión a la carta. Y otro aspecto importante que resaltamos en la clase anterior es que el canon reconoce de manera oficial las 14 cartas de San Pablo, 13 de la autoridad de San Pablo y la carta a los hebreos, que sería el escrito número 14. Hay una discusión bastante interesante si le corresponde la autoría a Pablo o no, pero es un tema que desarrollaremos en el futuro cuando estudiemos de manera particular esta carta. Y concluimos la vez pasada que los escritos de Pablo habían servido para modificar y llevar a plenitud un intercambio cultural. Entonces Pablo con sus escritos logró proponer un nuevo concepto de religión, un nuevo concepto de fe, sobre todo una manera de conocer la relación entre Dios y los hombres ante el mundo romano, ante el mundo griego y ante el mundo judío, que son los tres mundos con los cuales Pablo se encuentra y que pudimos ver en las lecciones anteriores. Hoy, ¿a qué nos dedicaremos? Nos dedicaremos de manera especial a cómo se forma el cuerpo paulino. Es decir, cómo hacen las comunidades cristianas para ir recogiendo todas las cartas de Pablo y cómo llegan estas cartas a ser reconocidas por la iglesia de manera oficial como cartas paulinas, el cuerpo paulino. Pablo no nos entregó para nada un volumen y nos dijo a las comunidades: estas son las cartas que yo le dejo a ustedes, este es mi libro y de aquí en adelante guíense por este libro. No, eso no sucedió así. Pablo fue escribiendo, envió a sus comunidades y las comunidades crearon discípulos de Pablo, y los discípulos de Pablo pudieron ir recolectando esas cartas. Esas cartas tenían que ser reconocidas como autoría de Pablo, porque también a la par estaban algunos que querían hacerse pasar por Pablo y crearon cartas falsas. De manera especial, ese testimonio lo encontramos en la segunda carta de los Tesalonicenses, donde Pablo dice: ¡Ey, ya va!
hay una carta que está falsa, que yo no la escribí, que no es mía y que está haciendo bastante daño. Entonces, ese proceso lo viven las comunidades cristianas. Y nosotros estamos muy agradecidos con ellos porque gracias a esa purificación y a ese discernimiento, y sobre todo un discernimiento del Espíritu, en la inspiración divina, nosotros ahora podemos gozar y decir, el cuerpo paulino comprende 13 cartas más la carta a los hebreos. ¿Esto cómo pasó? La unión de las cartas paulinas en un único cuerpo es el resultado de un largo proceso. No pasó de inmediato. O sea, lo que les decía, Pablo no entregó un libro o entregó una revista donde dice, aquí está lo que yo quiero decirles. No, es un largo proceso en el cual no es tan fácil conocer el tiempo ni la modalidad en la cual se realizó. Incluso hay diferentes teorías en cuanto a los lugares donde Pablo escribió. Pues tenemos dificultades de tiempo, de modalidad y de lugar. Entonces esto crea en nosotros un estudio bastante interesante. Pues cuando estos escritos, que por su destino se daban a conocer en un área geográfica bastante amplia, como el Asia Menor, las islas de Creta, Grecia y Roma, hayan sido reunidos en una única colección, por quién y dónde, no es fácil de precisar. Sin embargo, es posible seguir los pasos del proceso que ha seguido las cartas de Pablo para pasar de la primera lectura en las comunidades a las que estaban destinadas a la colección, es decir, a reunirlas, y sobre todo al reconocimiento canónico dirigido a todos los cristianos. Por eso es difícil, pero no imposible. Nosotros para eso el curso ayudará a facilitar muchísimo esas interrogantes que a veces no nos las hacemos. Creemos que la Biblia salió como de una vez proclamado la resurrección de Cristo, nos entregaron el texto que teníamos que estudiar. No, esto lleva un largo proceso que, acompañado por los apóstoles y acompañado por la iglesia y sobre todo acompañado por la inspiración divina, ese discernimiento. Entonces con Pablo, nosotros haremos ese camino. Los estudios nos arrojan un intento de precisión y nos adentramos a conocerlo. Entremos a conocer cómo fue este proceso. El primer testimonio de cómo fue formado el cuerpo paulino nos lo ofrece el mismo Nuevo Testamento. He ahí una fuente precisa. Como hemos visto ya, Pablo escribe siempre a personas que conoce y a quienes les habla de la situación concreta de sus destinatarios, con la preocupación de ser eficaces y ofrecer indicaciones prácticas para la vida cristiana. También nos encontramos con otro modo de proceder, y es que la mayoría de las cartas, excepto las cartas que denominamos pastorales y algunas de la cautividad, como primera y segunda de Timoteo, Tito y Filemón, fueron dirigidas a personas, pero Pablo se dirige de manera especial a comunidades eclesiales, es decir, a lo que él llama iglesias en Cristo, ya formadas. Esto permite pensar a los estudiosos que la carta de los Gálatas, Efesios y Romanos fueron enviadas como volumen específico a cada una de las comunidades. Un testimonio de la Sagrada Escritura que nos va a ayudar bastante es la primera carta de los Tesalonicenses, que es la carta más antigua y de manera especial el primer escrito del Nuevo Testamento. En el capítulo 5, en el versículo 27, tiene algo importante y que tenerlo en cuenta. Pablo pide que la carta sea leída a todos los hermanos. Con esta intención propone la lectura pública a toda la comunidad. En el caso de los Gálatas, escribe no para una comunidad, sino para un grupo de comunidades geográficamente vecinas. Entonces, esto nos da a entender dos aspectos. Primero, que inmediatamente hechas las cartas y leídas a sus destinatarios, se realizaban copias. Es decir, las comunidades las volvían a escribir y enviaban a otras comunidades esas cartas. Y un segundo aspecto que nos da a entender es que una vez realizada la carta, se elaboraban varias copias ahí mismo para poderlas pasar entre las comunidades.
Y esta es la conclusión que nos da fuerza la carta a los Colosenses en el capítulo 4, en el versículo 16, donde se lee que hay un intercambio de cartas entre la comunidad de Colosas y la comunidad de Laodicea. Entonces, Pablo pide a la comunidad de Colosas que debe esperar una carta de Laodicea y al mismo tiempo ellos deben enviar una carta a la comunidad de Laodicea. Entonces, tenemos dos testimonios o dos conclusiones, mejor dicho, que nos pueden arrojar el Nuevo Testamento. Una primera es, las cartas eran conservadas con gran veneración por los motivos o los problemas específicos, por la doctrina, las enseñanzas y las exhortaciones de carácter espiritual que se exponían. Es decir, los destinatarios recibían las cartas y las conservaban. Y esto es importante, no las perdían o no las extraviaban. Los destinatarios recibían con gran veneración las cartas y las conservaban. Esta es la palabra clave en la primera conclusión. Las cartas eran conservadas con gran veneración. El segundo momento, los destinatarios la transmitían a las demás comunidades, ¿por qué cosa? Por la alegría que podrían dar a los hermanos de otras comunidades vecinas. Es decir, el hecho de que Pablo se hiciera presente por medio de su carta produce una alegría, un acercamiento, un estar pendiente, y a quien no le gusta que estén pendientes de alguien, era manera de hacerse sentir, y esto produce un gran sentimiento en los destinatarios, y ellos deciden comunicarle esa alegría y pasar la carta a otros. Tercera conclusión, las comunidades las conservan y las leían varias veces con mucha intención, porque percibían que su valor no era pasajero, ni tenían un carácter ocasional. Esto es importante, las comunidades reciben la carta y recordemos que ellos se reunían en ciertos momentos y repetían las cartas, de modo que la doctrina no solo se quedaba en la memoria, porque son de cultura memorísticas, las comunidades donde iban llegando las cartas, en su mayoría hebreos o en su mayoría griegos, son culturas de memoria, entonces las cartas eran aprendidas, pero sobre todo eran escritas en el corazón. Esto podía crear una conversión, lo que dijimos en la clase anterior. Es el lenguaje performativo de Pablo. Entonces, esas tres conclusiones las encontramos con la decisión de la misma Sagrada Escritura. Entonces, así se puede valorar que las diversas comunidades pudieron lograr tener una colección de las cartas paulinas, darle más una importancia de epístola que de carta. Esto lo veremos más adelante, la diferencia entre epístola y carta. Pero al ser carta, en virtud de su carácter familiar, se comenzaron a copiar y pasar a las comunidades. De modo que ninguna comunidad se quedará privada de la enseñanza contenida en ellas. Esto logró que poco a poco cada comunidad comenzara a recibir y leer públicamente las cartas que Pablo había escrito a los demás. De esto nace una primera colección de las cartas del apóstol. Esto es bonito escucharlo, pero tenemos que darle un testimonio de historicidad. Si no, pudiese sonar una fantasía. Este ejercicio que hicieron las comunidades eclesiales, y si no lo fundamentamos, usted me puede decir, es un bonito ejercicio de fantasía. Pero no, así se procedía. Entremos ahora a dar testimonio de historicidad de cómo inició el cuerpo paulino. Es decir, vamos a decir que ese ejercicio de las primeras comunidades cristianas tiene un carácter científico, histórico, comprobado. No se debe pensar que el ejercicio o la modalidad que seguían las comunidades en el hecho de coleccionar las cartas de Pablo sea una fantasía. No, no podemos pensar así. Necesitamos concretar una posición con datos reales que nos ayuden a demostrar
que la teoría planteada es verdadera. Entonces volvemos a recurrir a la misma Sagrada Escritura y a la historia. Estas dos nos ayudarán en este paso de certificación. A partir de finales del siglo I, se multiplicaron los indicios de la existencia de esta colección de cartas de Pablo. Son diversos los textos de escritos cristianos primitivos que contienen alusiones a textos paulinos. Y lo vamos a destacar a partir del dato cronológico, no del dato de importancia, porque la fecha nos van a ayudar bastante. Entre los datos que nos pueden ayudar tenemos, primero, la carta de Clemente de Roma, que está compuesta hacia el año 96 después de Cristo. Segundo, los pasajes de la carta de Ignacio de Antioquía, que están acerca del año 110 después de Cristo, ciertamente. Y un pasaje de los escritos del canon del Nuevo Testamento, que es la segunda carta de Pedro, que se elabora en el año 120 o 140 después de Cristo. Estos tres testimonios nos van a ayudar bastante a decirnos que el ejercicio que hicieron las primeras comunidades cristianas es verdadero. La carta de Clemente de Roma. Clemente de Roma escribe desde la urbe a quienes habían promovido una sedición contra las autoridades de la comunidad cristiana de Corinto entre el año 95 y 96. Entonces él evoca el recuerdo de Pablo y dice: tomad en vuestra mano la carta del bienaventurado Pablo apóstol, como os escribió en los comienzos del Evangelio. A la verdad, divinamente inspirado, os escribió acerca de sí mismo, de Cefas y de Apolo, como quiera que ya entonces formabais grupos rivales. La hemos leído en el tono propio de él, ese tono solemne de carta antigua. Pero ya ahí hay un dato importante, como les escribió el apóstol a comienzo del Evangelio. La carta supone que en Roma había una fundación judeocristiana antigua, y Primera de Corintios al menos era un patrimonio común y fuente de autoridad. Entonces ya era una referencia a la carta, a la carta de la primera carta de los Corintios. A su vez, los escritos de Clemente de Roma demuestran que ya se conocía la carta de los romanos, por supuesto la carta de los primeros corintios, y tal vez Efesios y Hebreos. El segundo testimonio nos la da Ignacio de Antioquía, que es una carta que se escribe en torno al 110 a los cristianos de Éfeso, en el capítulo 12, en el tomo segundo. Él escribe de la siguiente forma: sois estación de paso para los que por la muerte caminan hacia Dios. Ignacio pasa por Éfeso prisionero, camino de su martirio en Roma. Compañeros de iniciación en los misterios divinos de Pablo, el que fue santificado, el que fue atestiguado, el que es digno de toda felicidad, cuyas huellas me es dado seguir a mí cuando alcance a Dios, de Pablo. En fin, que toda carta suya hace mención de vosotros. He aquí que Ignacio de Antioquía recuerda a los cristianos de Éfeso que todas las cartas de Pablo hacen mención de esa comunidad de Éfeso. Entonces, otro testimonio que nos puede ayudar, que ya existe en toda su carta, existe una referencia a los escritos de Pablo en la historia. Entre otras cartas, Ignacio de Antioquía hace ver que conoce a Romanos, a la Primera de Corintios, a los Gálatas, a los Efesios, a Filipenses, a Colosenses, a Primera de Tesalonicenses y tal vez la Segunda de Tesalonicenses. Es evidente que Ignacio de Antioquía dispone de un grupo de cartas paulinas, porque comenta un editor de Ignacio en su obra de los Padres Apostólicos, dice lo siguiente: no menos profunda es la huella que dejó San Pablo en el alma de San Ignacio. En todo caso, las
carta del apóstol estaban indudablemente en manos del obispo antioqueño. El hecho es tan palpable que huelga toda demostración. De una de ellas, la primera a los corintios, se ha podido autorizadamente afirmar que debió de conocerla Ignacio casi de memoria. Entonces, el obispo de Antioquía da referencia cierta de que tenía en su mano un grupo o una colección de las cartas de Pablo. Y su comentador pues reconoce sinceramente que esto es cierto, que este testimonio histórico, ya el ejercicio de las comunidades habían podido lograr esta experiencia. Otro testimonio que encontramos nos lo da la misma Sagrada Escritura, pero un testimonio del año 100 y entre el año 100 y el 140, que es la segunda carta de Pedro. La existencia de este testimonio concreto en el capítulo 3 del versículo 15 al 16 se lee: tengan en cuenta que la paciencia con que nuestro Señor nos trata es para nuestra salvación. Acerca de esto también les ha escrito a ustedes nuestro querido hermano Pablo, según la sabiduría que Dios le ha dado. En cada una de sus cartas, él les ha hablado de esto, aunque hay en ellas puntos difíciles de entender. Este es un testimonio desde la misma Sagrada Escritura. Recordemos el principio exegético de la Biblia, que la misma Sagrada Escritura se explica por sí misma. Entonces aquí hay una fuente que a nosotros nos enriquece muchísimo, el conocer que ella misma habla de las cartas de Pablo. En cada una de las cartas él ha hablado. El autor de este texto considera que las cartas de Pablo han sido dotadas de una gran sabiduría, en virtud de la cual se colocan en el mismo lugar de la Sagrada Escritura. Ya hay una referencia para ser introducidas en el canon bíblico. Habla además del retardo de la venida del Señor e invita a los destinatarios a considerarla como una oportunidad para recibir la salvación. Juzguen la magnanimidad del Señor como salvación. Lamentablemente en esta carta, o en este pasaje bíblico, 2 de Pedro 3, 15 y 16, no dice ni cuáles son las cartas, ni cuántas son. Pero en realidad nos habla de que hay cartas de Pablo, nos da testimonio de que hay un grupo de cartas que se refieren a Pablo. Aspecto que nos hace concluir que al menos en este pasaje se están refiriendo a las cartas de los romanos, en el capítulo 13, versículo 11 al 14, la primera de Corintios, en el capítulo 7, del 29 al 32, Filipenses en el capítulo 2 del versículo 15 al 16 y Tesalonicenses en el capítulo 5 en el versículo 1 al 11. Todas estas referencias bíblicas que acabamos de decir hacen parte de esa venida del Señor, de esa espera del Señor, de esa referencia. Entonces, si la segunda carta de Pedro cita a las cartas de Pablo en virtud de esa venida del Señor, de esa salvación que invita al Señor, entonces ya se puede decir que la segunda carta de Pedro, el autor conoce este grupo de cartas, al menos como las que dijimos, Romanos, Corintios, Filipenses y Primera de Tesalonicenses. Estos son como los tres testimonios importantes que nos ayudan a decir que el cuerpo paulino ya estaba en los primeros años del cristianismo. Se había formado ya a finales del primer siglo e inicios del segundo siglo de nuestra historia. Otro testimonio es de otro obispo, Policarpo, en el año 135. San Policarpo utiliza la carta a los romanos, Primera de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, la carta de la segunda a los tesalonicenses y tal vez la primera y segunda de Timoteo.
Otros testimonios que nos pueden ayudar destacan. Yo sé que algunos se estarán preguntando por qué no usar un testimonio fuera del mundo bíblico y fuera del mundo católico, por decirlo así, o del mundo cristiano. Sí lo tenemos. Ese testimonio también lo tenemos, que es el testimonio de Marción. Marción fue un escritor y teólogo de la ciudad de Sinop, en Turquía. Él es hijo de un obispo que luego fue excomulgado. Pero Marción fue uno de los promotores de la herejía marcionista, que propone que la salvación se da sin ninguna mediación. Entonces, pero, que ciertamente es un escrito fuera del mundo cristianismo, pero él hace una cosa interesante que para nosotros es un dato importante. Él, en su libro Apostolicón, cerca del año 140, reconoce que existen 10 cartas del cuerpo paulino, dejando de fuera la carta a los hebreos y la carta pastorales. Aun cuando su teoría fue rechazada, a nosotros nos interesa el dato histórico, que hay un testimonio fuera del cristianismo que reconoce al menos 10 cartas de Pablo. Otro testimonio más importante es el del canon o fragmento muratoriano. Este es la primera colección del Nuevo Testamento que sale a finales del siglo II. Este testimonio ya elenca las 13 cartas de Pablo, 13 cartas paulinas como autor Pablo, es dejando fuera la carta de los hebreos. En cuanto a la historia del cuerpo paulino, tenemos varios testimonios que nosotros nos pueden ayudar. Uno, el testimonio más antiguo es el del papiro 46, o el llamado papiro Chester's Beatty, que es al final del siglo II. Aquí se reconocen el testimonio de las cartas de Pablo hasta ahora conocidas. También tenemos 25 papiros entre el siglo IV y el siglo VI que comprenden al menos fragmentos y parte de las cartas tradicionales, de manera especial las de primera y segunda de Timoteo. Otro testimonio que nos va a interesar para los estudiosos son los códigos unciales, que son estos, son escritos que se fueron haciendo con una edición nueva fuera del papiro. Pero lo más importante son el código sinaítico, el código vaticano, que es del siglo IV, por su peso histórico a nosotros nos da una gran referencia. Luego está el código alejandrino y el código de Fren del siglo V, el código claromontano del siglo VI, el código Cambridge y el papiro Borner del siglo IX y el papiro Borner ciertamente del siglo IX. Por la fecha del siglo IV cuentan con mucho peso, que ya contenía la carta de Pablo, el código sinaítico y el código vaticano. Luego tenemos ejemplos, otros testimonios de minúsculos que son escritos más posteriores, sobre todo del siglo IX y del siglo XIV, que se dedican a escribir partes del Nuevo Testamento. Los minúsculos también están dedicados al Nuevo Testamento, pero en cuanto a calidad histórica son mucho más recientes en cuanto a los unciales y los papiros. Los papiros tienen una fuerza histórica impresionante porque son del primero y segundo siglo, llegan más o menos hasta el siglo VII, luego los unciales que llegan hasta el siglo XI y luego los minúsculos que llegan hasta el siglo XIV. Aquí lo que he citado por la referencia histórica. Un documento entre más antiguo aparezca tiene un peso impresionante, y aquí lo hacemos referencia que ya aquí se encontraban los escritos de San Pablo. En conclusión, podemos valorar que la colección o la recolección de las cartas de Pablo se inició pronto. El hecho de copiarlas, de escribirlas y de mandarlas a otras comunidades, eso fue un intercambio espectacular que iniciaron las comunidades. Eso lo encontramos en Colosenses y Laodicea. Los más inquietos entre los sucesores de Pablo debieron de preocuparse en primer lugar de reunir las cartas, iban difundiéndolas, de copiarlas y de añadir incluso algunos fragmentos aclaratorios que suelen detectarse con facilidad en lo que llamamos glosas o interpolaciones. Es muy probable que a finales del siglo I ya exista
una colección de cartas de Pablo reunidas con la intención de que sus pensamientos llegaran a otras comunidades, y es lo que vamos a llamar los escritos paulinos. Bien, en conclusión, podemos resumir esta experiencia que existe una rica preocupación por las comunidades cristianas destinatarias de las cartas de Pablo, en preocuparse por no perder las cartas, sino al contrario, por conservarlas, como lo dijimos, por su riqueza, por su testimonio, incluso por su alegría, porque hacían presente a Pablo, lo hacían cercano. Entonces, esta preocupación fue bastante exitosa para toda la historia de la iglesia, incluso para nosotros, porque podemos recibir, gracias a ese detalle de las primeras comunidades cristianas, nosotros podemos ahora sí ver con muchísimo agrado y con muchísimo agradecimiento, pudiésemos decir, todo el cuerpo paulino. Gracias a que ellos no perdieron las cartas, nosotros podemos contar con esta gracia de tener en nuestras manos lo mismo que ellos recibieron de la pluma de Pablo. Esto lo pudimos acertar, o lo pudimos certificar, mejor dicho, con testimonios de grandes personajes en la historia que nos dijeron: sí, nosotros somos testigos de las cartas de Pablo, testigos de su lectura, testigos de su aprendizaje, testigos también de su espiritualidad, y autores como Clemente de Roma, como el mismo obispo Policarpo y el mismo obispo San Ignacio de Antioquía pudieron dejar en la historia ese testimonio rico que para nosotros se convierte en una garantía y una prueba histórica de que lo que hablamos del cuerpo paulino siempre ha movido y se mantuvo en la historia como la verdad. Entonces, concluimos con que tenemos testimonios históricos, testimonios verídicos y también testimonios de la Sagrada Escritura, que la existencia del cuerpo paulino se mantuvo desde los primeros años de nuestra historia, de los primeros años del cristianismo. Con lo cual, nosotros podemos cerrar este tema de cómo se formó el cuerpo paulino, para adentrarnos en otra aventura bastante interesante, también una tercera reflexión o estudio sobre qué cartas en realidad son de la pluma de Pablo y qué cartas son de autores, amigos suyos o del miembro de la escuela paulina o discípulos suyos. Este será nuestra siguiente aventura o nuestro siguiente recorrido por Pablo. Lo dejamos recordándole las direcciones que tenemos para nuestro contacto, nuestra información: www.diocesidesancristobal.online y el correo electrónico intropablo@gmail.com. Bueno, que Pablo nos ayude a seguir viajando en su pensamiento, pero a través de su pluma y a través de su profundidad. Nos vemos en la próxima edición. Curso Introducción a los Escritos de San Pablo. Acceda a todo el material de las lecciones en www.diocesidesancristobal.online. Para más información, escríbanos al correo electrónico intropablo@gmail.com.